¡Hey, Tap to Tech! Bienvenidos una vez más, chicos, a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión, chicos, quiero compartir con ustedes una grandiosa aplicación. Y en cuestión estaríamos hablando de la isla dinámica de iOS para dispositivos Android. Una aplicación bastante fácil y sencilla de utilizar que estaré compartiendo con ustedes. Y de plano o de hecho, si también quieren darle un estilo iOS a su Android a tope, full power, no, por acá también le dejo por aquí arriba y por aquí debajo en la descripción un video del launcher de iOS para dispositivo Android. Pues bien, recuerda que si es la primera vez que te pasa por el canal, de darle me gusta, comentar, suscribirte al mismo si no lo está, y seguir apoyando para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más. Creo que esto sería todo y vamos con la intro. Pues bien, señores, sencillo como esto, como le estaba diciendo, por acá vamos a probar la isla dinámica, bastante fácil de utilizar. Ya acá se la muestro, incluso como pueden ver, ya aquí estoy tocando una música en mi isla dinámica. Ahí ustedes pueden ver cómo funciona, ¿no? Esta sería mi isla dinámica. Entonces vamos a buscar la aplicación per se para que ustedes vean cómo funciona. Aquí tenemos la isla dinámica, le vamos a dar en abrir. Entonces aquí tenemos la configuración básica de la isla dinámica. Esto es todo lo que configuramos en nuestra isla dinámica. Por acá en la forma horizontal lo podemos mover hacia la izquierda o hacia la derecha. De la forma vertical lo podemos subir o bajar. Y en la forma le podemos cambiar la altura y el ancho, lo podemos achicar o lo podemos agrandar. Eso todo en cuanto a la configuración. Y aparte de eso, entonces y también tenemos entonces en cuanto a las notificaciones, a la configuración de la burbuja, es decir, que queremos que no aparezca, pues bastante fácil y sencillo de realizar. Entonces vamos a ver más adelante, por ejemplo, aquí tenemos pues la configuración de la burbuja. Ahí lo podemos ver y podemos ver o configurar cómo queremos que salga la segunda burbuja en las notificaciones. Esto es bastante sencillo. Como le dije, aquí ustedes pueden ver si quieren que la burbuja esté siempre activa, que sería esta burbuja que sale acá, o que solamente se active por 3 segundos cuando nos llega una notificación. Y eso sería en cuanto o que esté la burbuja del lado izquierdo y viceversa. Eso en cuanto a la burbuja. Entonces ya eso sería lo básico. Aquí arriba y por aquí debajo va a encontrar un enlace un video, donde le muestro una review completa del launcher de iOS para dispositivo Android. Y nada, por aquí arriba y por aquí abajo pueden ir para que puedan instalar pues la isla dinámica en cualquier dispositivo Android, que como les dije funciona de maravilla y a mí de paso me ha gustado bastante, ¿no? Es una muy buena aplicación y la van a encontrar por ahí, y espero que ustedes puedan disfrutar de la misma. Y aparte de eso, recuerden que esto es todo un conjunto, no solamente de aplicaciones, no solamente de la isla dinámica, sino también del launcher de iOS, así como también del Control Center, que por aquí también en mi canal pueden encontrar una review del centro de control por si a ustedes les interesa, ¿no? Entonces por aquí sí que sí, chicos, estaríamos dejando este video. Si ha sido de ayuda, recuerda darle me gusta, comentar, suscribirte al canal si no lo está, y seguir apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más. Creo que esto sería todo. Tap to Tech, hasta la próxima.
Pues bien, señores, aquí ya como ustedes lo acaban de ver, tenemos la última versión de iOS, como no. Entonces, como ustedes pueden ver, bastante fácil, sencillo de utilizar. Aquí podemos mover y quitar los iconos. Por ejemplo, si queremos desplazar este para esta página, no, solamente lo tenemos que deslizar y lo vamos a poder mover de una página a otra donde tengamos un espacio suficiente. Entonces, así más o menos funciona este nuevo launcher de iOS para dispositivo Android, compatible con cualquier dispositivo Android, dígase, pues como no, de Samsung, Xiaomi, Lenovo, Motorola, Realme, cualquier otro que ande por ahí, pues es bastante compatible y podemos aprovechar el mismo. La verdad es un buen launcher. Entonces, ya como le estaba diciendo, esto sería lo más importante. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, está el apartado de las notificaciones, bastante cool. Si le queremos agregar, por ejemplo, algún icono, le damos en el signo de más y aquí podemos buscar pues nuestra aplicación. Y entonces vamos a hacer apto para agregar dicha aplicación, ¿no? Sin perder a tiempo, aquí como ustedes pueden ver, tenemos tema, Chrome, Gmail, cualquiera de esos que ustedes necesiten agregar, pues le dan a agregar. Ya cuando han terminado todo, pues le damos en listo. Entonces, en cuestión, este sería el tema. Como ustedes pueden ver, acá tenemos todos nuestros iconos principales. Acá nos van a aparecer los iconos que usamos con mayor frecuencia, el porcentaje de nuestra batería, y si queremos agregar algo más ahí en este apartado, pues le damos en editar y le damos en agregar. Y aquí podemos buscar que queremos agregar, por ejemplo, algunos contactos en favoritos, el calendario, las fotos. Ya vimos por ahí el tiempo. Por ejemplo, si le damos acá, podemos darle a nuestro contacto favorito, como podemos ver aquí. Si le damos en foto, le damos en agregar widget, obviamente necesitamos pues darle a... Entonces, como les decía, necesitamos darle permiso para que este pueda leer en nuestro dispositivo y así nos pueda mostrar nuestras fotos. Ya eso es en cuanto a ese apartado. Entonces, algo más que destacar sería el App Library. Aquí tenemos varios iconos que nos muestran pues los diferentes aplicaciones que tenemos, lo que utilizan, mapas y demás por el estilo, video, YouTube, juego utilizado reciente, de música y así por el estilo. Entonces, esto básicamente sería lo más primordial, lo más básico de este launcher, como les dije. Ya si queremos configurar el launcher, pues vamos a entrar en iOS. Acá este es uno de los mejores que yo recomiendo, uno de los que mejores funciona y a mí me ha gustado, por eso le traigo este. Este es un grandioso y excelente launcher, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Aquí podemos ver el layout, el tiempo, los efectos, las animaciones, cambiar los iconos, el nombre, el App Library si queremos agregar o quitar alguna aplicación, si queremos ocultar alguna aplicación en cuanto a las notificaciones, y sobre todo ya cuando lo instalamos tenemos que venir a este apartado y nos van a aparecer los diferentes launchers que tenemos instalados en nuestro dispositivo, y ahí le vamos a seleccionar y lo vamos a hacer el launcher por defecto. Entonces, como le dije, ya se encuentra en su última actualización con sus últimas novedades.